valores y tradiciones, siempre contigo. Ours Network. Ours Network. Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de las noticias de Ciudad Guzmán y parte de la región sur del estado de Jalisco. Hoy martes 19 de marzo de este año 2024, le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio noticioso, ya retomando actividades después de este puentecito largo que se presentó. Así es de que bueno, pues estamos iniciando de lleno con toda la información. Mi nombre es Daniel García. Saludo con muchísimo gusto a nuestro amigo y compañero Milton Iván Peralta. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día a todo el auditorio, Daniel. Gracias por estar con nosotros iniciando casi a media semana. Pero pues aquí estamos con toda la actitud para platicar en torno a las noticias más relevantes que nos dejó el puentecito. Así es, casi media semana. Rica. Casi media semana. Y la próxima semana también. También va a ser más corta. Va a ser también cortita. Bueno, quién sabe todavía. Habrá que checar, ¿no? Bien, recordarles nuestra línea de WhatsApp, que es el 341-412-7781, para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. O bien lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de estos espacios de redes sociales colaborativos de Enlace Zapotlán, así como de Diario El Volcán. Vámonos con la información del clima. Bien, esta es una información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. En la región sur, en Ciudad Guzmán, el cielo mayormente despejado con nubes dispersas continuará favoreciendo temperaturas e índice UV, que son los rayos ultravioletas, muy altos por la tarde. El ambiente estará fresco durante la noche hasta el amanecer. La temperatura máxima que estaremos alcanzando el día de hoy será de los 28 a los 30 centígrados. La mínima será de los 8 a los 10. La salida del sol esta mañana fue a las 6:59 y la puesta del sol será a las 19:05. Bien, arrancamos de lleno, Milton, con toda la información y bueno, pues platicar de manera muy rápida y de manera muy breve lo que se suscitó el pasado viernes allá en el municipio de Piguamo, donde lamentablemente atentaron contra el presidente municipal de Piguamo, quien es Luis Amezcua. Humberto Amezcua, quien iba precisamente por la reelección, ya era presidente municipal con licencia. Sin embargo, ese mismo día, Milton, a través de sus redes sociales, el alcalde con licencia, Humberto Amezcua, había presentado a la planilla que lo iba a acompañar. Y horas más tarde, pues lamentablemente le arrebataron la vida, Milton. Sí, aproximadamente 3 horas después de presentar la planilla fue cuando lamentablemente sufrió este atentado en el cual le arrebatan la vida. Aquí lo que hay que decir, eran como aproximadamente las 11 de la noche cuando él se trasladaba por una de las calles de Piguamo, cuando fue detenido por varios hombres quienes le dispararon. Y bueno, no solamente él falleció, sino también uno de los escoltas resultó lesionado. Pues rápidamente se dio la noticia del atentado y la muerte de Humberto Amezcua, causando
indignación entre la población y los sectores políticos, principalmente de su partido, Revolucionario Institucional, donde pues fijaron postura, sobre todo la candidata Laura Haro, quien fue la primera en comentar y que ya había dicho durante la semana que había zonas de Jalisco donde pues estaba complicada la seguridad, sobre todo para los candidatos, y lamentablemente pues lo vemos aquí con Humberto Amezcua, que supuestamente dice el presidente del PRI que ya había pedido seguridad para el candidato en esta misma semana, cosa que la fiscalía ha negado que no, a pesar de que tuvieron a principios de la semana pasada una reunión con el presidente del PRI y con la misma Laura Haro, pues dicen que no habían pedido protección para ningún candidato. Así es que el día de domingo se realizaron los homenajes a Humberto Amezcua en el jardín principal de Pihuamo, donde le fue recordado, donde se dieron algunos discursos, y bueno, se recordó parte de su trayectoria política como presidente interino, como diputado local en el 97, en el 97 al 2000, y en el 71 al 74 había sido también presidente municipal con 25 años de edad. Así que pues descanse en paz don Humberto Amezcua, y vamos a ver si detienen a alguien de los que atentaron, los que le quitaron la vida, ¿no? Porque entonces, siempre se queda esa, recordemos que Víctor Contreras, quien fue presidente de Tecalitlán, le quitaron la vida, no hubo detenidos. Cuando le quitan la vida al presidente de Gilotlán, tampoco hubo detenidos. Exactamente, tampoco hubo detenidos. Entonces, a grandes rasgos, Milton, se presentó el ataque directo. Fue un ataque directo. Porque las primeras versiones se decían que se había desatado una balacera. Bueno, la balacera se dio por el ataque directo. Sí. Pero lo manejaban como una balacera que se había generado al interior del municipio. Lo cual ya después se corrobora que fue el ataque pues directo. Que fue el ataque lo que provocó que respondieran los escoltas que traen un ataque a una camionetita en la que andaba él. Sale también los guardias heridos. De acuerdo. Esto, Milton, de alguna manera desestabiliza un poquito el tema de las elecciones aquí en el estado. Por lo menos en la región sur, sí. Sí, ¿verdad? Porque ya varios candidatos comentaban de que pues iban a empezar a no acercarse a esa zona, ¿no? De por sí, algunos no pensaban ir a Santa María del Oro, a Gilotlán, por obvias razones. Entonces eso va a empezar a limitar. Y sobre todo el llamado a que se resuelva el caso. Y todo, ¿no?, lo que se estuvo generando también en Mazamitla. Aunque ya Mazamitla ha estado en calma y poco a poco ha estado retomando, ahora sí que esa parte turística, pero de todas maneras, pues tiene un contraste también. Sí. Y lo que pasó en Tapalpa, pues más todavía. No, bueno, lo que pasó en Tapalpa es pecata minuta, ¿no? Lo que pasó aquí en Ciudad Guzmán. Lo que pasó en Guzmán. Que no se nos olvide también lo que sucedió, y que no se nos olvide que el peligro está latente. Ahí estamos en la tranquilidad de estar sentados en una caja de pólvora, ¿no? En cualquier momento se puede desatar. Ya lo vimos el pasado sábado, ya lo vimos en Guzmán, lo hemos visto en prácticamente todos los municipios, lamentablemente, pero pues es un hecho de que el riesgo es latente. Así es. Bueno, pues esperemos de verdad que ahora que el próximo 31 de marzo arranquen ya las campañas políticas para los para presidentes municipales y para diputados locales, que ya se integrarán a la campaña que ya se viene dando con el tema de lo federal, pues esperemos que las cosas, al menos aquí en la región, marchen pues de manera normal. No, y lo otro, ver quién va a quedar como candidato ahora en Pihuamo, y si va a haber candidato, por lo menos del PRI. Vamos a ver. Pues todo se definirá, ¿no?, en torno a lo que vaya a suceder, ¿no? Al final de cuentas, de lo que vaya a trascender, mejor dicho. Veremos. Pero bueno, fue un homenaje el que le hicieron también el domingo pasado. De acuerdo. Bueno, pues en más de la información pasamos a otros temas, a otra modalidad informativa.
Fíjense que, bueno, a través de un boletín informativo, pues policías de Zapotlán el Grande detienen a sujeto que robaba objetos de un vehículo, esto en la colonia Constituyentes. Sobre los recorridos de vigilancia que realizaban los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapotlán el Grande, lograron la detención de un sujeto que sustraía artículos de un vehículo, esto en la colonia Constituyentes. La unidad del sector circulaba sobre la calle Albino Aranda, intersección con Jesús Rojas, por lo que al detectar al sujeto que sustraía los objetos del automotor, empezaron a cuestionarlo, el cual mostró una actitud evasiva contra los oficiales, incluso tratando de escapar en una bicicleta. Los policías municipales llevaron a cabo los protocolos correspondientes, además de notificar al personal del Ministerio Público para tener mando y conducción a fin de llevar a cabo la detención del hombre de 56 años de edad. En tanto que el vehículo, que es de modelo Versa, de reciente modelo, fue resguardado por los oficiales, conociéndose que el masculino había extraído los objetos de la parte de la cajuela. Así es de que, bueno, pues uno más, Milton, por este robo de autopartes. Y bueno, por andar huyendo en bicicleta. ¿Cómo? Por andar huyendo en bicicleta, como aquellos que huyeron en tractor. Ah, ándale, era algo parecido. Similar. Al menos aquellos no iban pedaleando. Era lo bueno, digo, iban a lo mejor con la misma velocidad, pero bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una pausa y regresamos. Que el entorno social también es noticia. A partir del 2 de enero, entérate de toda la información más relevante del día a día. Las noticias Región Sur con Daniel García y Milton Peralta. Escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.5 FM, La Luperrona. Es tiempo de partir, de regresar, de extrañar, de recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia. Dejamos atrás todo lo que más queremos. ¿Cómo quisiera que esto cambiara? Tener la posibilidad de estar ahí, aunque no esté, de no perderme nada de lo que pasa en mi tierra. Ours Network lo hace posible, acercando más a las familias, a los amigos, para la televisión de Diversa Jalisco, de México y de otros países. Llevamos la escena hasta los suscriptores. Acercamos tu gente rompiendo barreras, tu cultura, valores y tradición. Siempre contigo. Network. Social también es noticia. A partir del 2 de enero, entérate de toda la información más relevante del día a día. Las noticias Región Sur con Daniel García y Milton Peralta. Escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.5 FM, La Luperrona. Es tiempo de partir, de regresar, de extrañar, de recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia.
dejamos atrás todo lo que más queremos. Como quisiera que esto cambiara. Tener la posibilidad de estar ahí. Vamos a seguirnos acompañando, recordarles la línea de WhatsApp que es el 341-412-7781 para que usted se pueda poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales también. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en Facebook para que también usted pueda ponerse ahí en contacto con nosotros, pueda dejar sus mensajes. Dice, hola compas de Cotorreando la Noticia, saludos para mis peligrosos Axel y Alexander, escuchamos acá en Bugambilia, saludos para las infieles tóxicas y farsantes, medio intoxicadas de Atequizayán, Buga Consti, a la voz más sexy del sur de Jalisco, Mex, gracias Don Chuy, muchísimas gracias Don Chuy, y como siempre, pues con ese contenido tan, tan exitoso. Milton, pues vámonos con más de la información que tenemos. Pues resulta que permanecerá en prisión por su probable relación en la muerte de un hombre en el centro de rehabilitación. Esto bajo la investigación de la Fiscalía Especial Regional del Distrito 6, con sede aquí en Ciudad Guzmán, que está trabajando para esclarecer la muerte de un hombre ocurrida en el interior de un centro de rehabilitación. Permitieron identificar a un probable responsable, quien fue capturado y ya enfrenta un proceso penal. Se trata de José, quien se encontraba recibiendo tratamiento en el referido lugar, ubicado en la calle Álvaro Obregón, en la zona centro del municipio de Gómez Farías, al igual que el ofendido. Sin embargo, el pasado 27 de febrero, este último al parecer se tornó agresivo y el imputado, en compañía de otro sujeto, presuntamente lo ataron a un sillón de madera, además de que lo amordazaron con un pedazo de tela en la boca, lo que provocó que se le obstruyeran los orificios respiratorios, por lo que falleció. Desde la representación de la Fiscalía tomó conocimiento y realizó diligencias correspondientes con el apoyo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de la región, que permitieron determinar que la víctima pereció a causa de la sofocación, entre otros elementos que permitieron establecer la probable responsabilidad de José en la comisión de delito de homicidio doloso, por lo que se le solicitó una orden de aprehensión en su contra. Así que recientemente efectivos de la Policía de Investigación del Distrito 6 aquí en Ciudad Guzmán concretaron su captura y lo presentaron ante el juez de control, quien valoró lo apartado por el Ministerio Público y lo vinculó a proceso. Así que ahí está, uno más que cae. De acuerdo. Oye, antes de pasar a más de la información, quiero compartir un mensaje por acá. Acaba de llegar. Dice, ¿qué tal Dani López? Y señor Marcelo, buen día. Aquí escuchamos su mañanera. Ah, qué bárbaro, ¿eh? Ya sé quién es, ya me lo imagino, pero bueno. Gracias por sus por sus buenos ánimos. Muchísimas gracias. Oye, en más de la información, pues pasaron de la fea los golpes, Milton. Así es. Porque, pues fíjate que en el, vámonos un poquito más retirados, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, pues un grupo de peregrinos alteraron el orden público en el centro de la basílica, más bien allá a las afueras. Tras una discusión, la policía municipal atendió el llamado rápidamente para así presentar a las autoridades competentes a los involucrados. Incluso pues fue un video que el día de ayer nos compartieron a través de las redes sociales, pues cómo se estaban dando estos santos golpes, Milton. Se pelearon por un milagrito, ¿ah? Pues no sé, yo creo, ¿no? No sé, pero se puso grande, ¿no? El pleito ahí sí, el atrio del templo. Sí, la verdad que fue casi se armó la batalla campal y bueno, pues ir tan lejos para pelear, no. Exactamente, mejor quédense aquí, guárdense tantito. Gracias. Aquí, pero bueno, pues eso fue lo que se suscitó precisamente ayer se suscitó durante la mañana. Milton, ¿qué más tenemos? Pues resulta que tenía un fatal accidente, esto durante la noche del sábado se registró un fuerte accidente entre dos motociclistas. Los hechos ocurrieron alrededor del tianguis municipal en Sayula, lugar a donde arribaron elementos de protección civil para atender a los tripulantes. Lamentablemente, minutos más tarde, una de las personas perdió la vida y dos más se reportaron de manera extraoficial en estado grave. Y recordemos que este punto ha estado muy accidentado, sobre todo en motociclistas, porque se dice que ahí juegan arrancones, así que por eso seguido se tienen accidentes en este punto alrededor del tianguis municipal de Sayula. ¿Y las autoridades qué dicen al respecto?
andan entretenidos con en otras cosas, ¿no? Sí, sí. Me imagino. En la elección y uh-huh. Ya ves que el presi nomás le dices algo que no le gusta en redes sociales y luego lo ofende, ¿no? Sí, lamentable, hay que decirlo de manera muy, muy puntual, sí, lo ha tomado muy, muy a mal, no le ha gustado ya últimamente la crítica al alcalde de Sayula, y bueno, pues evidentemente, ¿no? Le dices algo y pues bueno, lo toma muy, muy a mal, así es de que, pues bueno. Un llamado de nueva cuenta para que pues atiendan este punto. Fíjense también que se reportó un accidente sobre la autopista Guadalajara-Colima. Esto fue a la altura de Las Canoas. El tráfico se encontró totalmente detenido en dirección hacia Guadalajara. Incluso nos compartieron minutos después, Milton, de que se compartió también, vaya la redundancia, esta nota, donde vehículos iban en sentido contrario. Hay un costadito de la carretera, pues ahí exponiéndose a que se generara un fuerte accidente. Así es de que, bueno, o sea, afortunadamente no pasó nada, pero bueno, esto fue lo que se suscitó. Milton, ¿qué más tenemos? Bueno, pues resulta que hubo un choque donde pues le dio con todo por la parte de atrás, porque un vehículo se impactó con otro cuando se encontraba estacionado. Los hechos ocurrieron sobre la calle Manuel M. Diegues, aquí en el centro de Ciudad Guzmán, a unos pasos del Templo del Santuario. Testigos refieren a que el conductor de un vehículo gris perdió el control y se fue de lleno contra otro que estaba estacionado, de color blanco. El impacto lo subió hasta la banqueta, así que elementos de tránsito y de la Cruz Roja tuvieron que llegar a este lugar, donde afortunadamente no hubo lesionados de gravedad. De acuerdo, sí, vaya que se fueron de lleno, ¿eh? Sí. Se estamparon. Le dio con todo. Sí. De acuerdo. Le acabó la cajuela. Ándale, yo pensé que nada más había sido un pequeño empujón. Pues sí, fue un empujoncito. Pero ya cuando vimos la parte de atrás, dices, ah, caray, pues sí. Herman, y hasta el vidrio de atrás le destruyó todo completamente. Exactamente, pero bueno. Otro accidente se registró la mañana de este lunes, en el cual pues se suscitó la volcadura de un vehículo compacto sobre el kilómetro 32 de la autopista Guadalajara-Colima en dirección al vecino estado. Al sitio acudieron unidades de emergencia para la atención de los tripulantes. Ahí está. Perfecto. La información. ¿Qué más tenemos, Milton? Pues ya para cambiar ya de tema, ¿sabes? Porque tenemos todavía dos policíacas. Dos más. Una de ellas fue un accidente, Milton, que también se reportó el día de ayer, en el cual pues se involucra a un motociclista. Esto fue sobre la avenida Serafín Vázquez al cruce con el Grullo, en la colonia Solidaridad de aquí de Ciudad Guzmán. Y el último, Milton, pues le dieron a la patrulla por detrás. Fíjate que la noche de este lunes se registró un choque por alcance entre un vehículo y una patrulla de seguridad pública de Zapotlán el Grande. Los hechos se registraron sobre la avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, sobre la colonia La Primavera. Por fortuna, solo fueron daños materiales. Ahí está. Ahí está parte de la información. Ya hasta las patrullas se ven involucradas en choques. Pero más bien le dieron. Más bien le dieron, exactamente. Y si no, de veras, si no fuera por la placa que trae atrás, porque realmente se impactó con la, es como una, como la defensa pues que trae, pero es de acero la que traen ahí las patrullas de los policías municipales. Oh, sí. Bueno, lo bueno que no hubo lesionados. Exactamente. Vámonos con otra información, Milton. Pues ya vámonos con a otros temas deportivos y de municipios, porque resulta que la selección de Gómez Farías en la Copa Jalisco cayó 2-0 ante el equipo de Tuxpan en calidad de visitante. Esto durante la jornada 2 del grupo de la región sur, así que pues habíamos visto ganar a Gómez Farías y ahora ya les tocó caer ante los Conejos de Tuxpan. Así es, Milton, y también de hablando precisamente de Copa Jalisco, Zapotitlán Varonil le ganó a Zapotitlán de Vadillo 4-1. Zapotlán el Grande goleó a Tolimán 5-0 y Zapotlán el Grande Femenil fue a ganar a Zapotitlán de Vadillo
por 2-1. Bueno. Así es de que ahí está también otros datos que pues se tienen en esta modalidad de la Copa Jalisco. Dani, ¿y la nota del accidente acá rumbo al Tecnológico qué? ¿Cuál nota del Tecnológico? ¿Cuál de todas? Pues no sabemos, la verdad. Y digo, si usted ya tiene la nota y todo, pues pásanos. Mande el dato. Sí, pues manda el dato. Digo, porque acá todavía no nos han reportado. Lo que sí es, nos están ahorita reportando que se realiza la indagatoria sobre una volcadura a la altura del Piaya, ubicándose, esto es en el kilómetro 43, donde se encuentra una camioneta en color negro sin placas ni tripulantes, fuera de la carpeta asfáltica con huellas de volcadura. La unidad retorna hacia Tuxpan. Entonces, ese es ahorita el accidente nada más que se está, que nos están reportando. Así es de que, bueno. Se han de haber dado la fuga. Así es, sí. Se han de haber, pues sí, es lo más seguro. O han de haber ido a pedir ayuda, ¿no? También. Pero bueno, Milton, algo más ya para prácticamente despedirnos. Pues nomás que esta semana se conmemora el Día Mundial del Riñón, el centro, así que el Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado y la Secretaría de Salud invitan a la población a proteger sus riñones adaptando un estilo de vida saludable para reducir el riesgo y no padecer enfermedades renales y crónicas. De acuerdo, muy bien. Y pues el día de hoy también la conmemoración mundial de Señor San José. Celebraciones que se hoy van a es el día haciendo. De los José. Hoy es el día de los José, exactamente. Así es de que muchas felicidades por su santo y pues enhorabuena por pues estas celebraciones que se hace en la Iglesia Católica. Pues señores, hemos llegado al final de este espacio de información de las noticias de Ciudad Guzmán y la región sur del estado de Jalisco. Agradecemos de verdad que nos hayan sintonizado en esta ahora sí que retomando actividades, Milton, no puedo decir que de este inicio de semana, porque bueno, ayer ya lo iniciamos, pero lo iniciamos descansando. Y pues no se despeguen de esta programación del 93.5 FM, de la Lu Perrona, la más perrona, porque ya vienen las noticias con Ramírez Cotto. Milton, ¿algo más? Pues nada más agradecer haber estado con nosotros la mañana de este martes y nos escuchamos el día de mañana. Todos nos quedamos pendientes en nuestras redes sociales. De acuerdo. Yo soy Daniel García, que tengan un excelente día.